El Museo Casa Carranza se encuentra ubicado en Río Lerma número 35, esquina con Río Amazonas, Delegación Cuauhtémoc. ¿Cómo llegar al Museo Casa de Carranza? La estación más cercana es Metro Insurgente Salida hacia Génova. O bien la línea 2, la estación del Metro Hidalgo, se aborda cualquier camión sobre paseo de la reforma que vaya dirección auditorio. Chapultepec y bajamos una vez cruzando la avenida Insurgentes, antes de llegar a la glorieta de la Huehuete, en Metrobús. Las estaciones Hamburgo o Reforma son las más cercanas. Buenos días, hoy nos encontramos con la directora Carla Peniche Romero. Muchas gracias por abrirnos las puertas del Museo Casa de Carranza a la comunidad de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Al contrario, muchas gracias por venir. Muchas gracias Carla. Y pues bueno, hoy no sé, hoy tenemos el honor, el placer de transmitir desde el Museo Casa de Carranza. Platícanos un poquito de, sobre la arquitectura de Casa de Carranza, por favor, Carlos. Bueno, esta casa no la construyó, por supuesto, Carranza. Esta casa en realidad es del ingeniero Manuel, Manuel Estampa Ortigosa. Él mandó a construir esta casa para su familia en 1908. Eh, resulta que, bueno, estos eran parte de los terrenos de la exhacienda de La Teja era una exhacienda muy grande que había en la Ciudad de México, a finales de 1800 eh, solicita fragmentarla este, y empezar a hacerla, digamos, viviendas, eh, pensando en que esta, la colonia Juárez, la colonia Roma, fueran estas colonias para personas con recursos altos, ¿no? Digamos la época porfiriana, a finales de 1800, principios de 1900, hasta 1905 dan el permiso, la autorización el gobierno eh, y empiezan a fraccionar. Entonces, Paseo de la Reforma ya estaba trazado. Sí, Paseo de la Reforma en realidad está trazado desde la época prehispánica. ¿eh? Ah, sí. ah, ya incluso están los baños de Moctezuma, uno sí. lo sabe donde está el castillo, pero bueno, el trazo original de la avenida existía desde hace muchísimo. Y ya después se dan los permisos para construir. En 1905 se da el permiso en particular para esta colonia, que es la colonia ahora Cuauhtémoc, y esta casa es de 1908, es de las primeras construcciones de la colonia. Oh, qué interesante, y creo que el ingeniero este, es también responsable de otras casas bellas que se encuentran en la Cuauhtémoc, la Condesa. Mira, hasta el momento hemos encontrado seis casas en los alrededores, desde la Hipódromo Condesa hasta la Cuauhtémoc, que son de él, que incluso en algún lugar de la casa está su firma. Eh, obviamente había muchas más, pero pues se han ido perdiendo con el tiempo. ¿Esta casa era muy adelantada a su época? Sí. Porque, les digo, era para su familia la construyó, pero además aquí ya tenían agua corriente y luz, cosa que era difícil en esa época. O sea, tenía todas las comodidades para su casa, para su familia. Y bien, ¿qué onda con Carranza? Bueno, llega en 1913 la decena trágica. Eh, la familia es tan portigosa a decidirse a vivir a otro lado, porque aunque ahora lo veamos muy lejano, en realidad está muy cerca balderas, eh, donde fue la decena trágica entonces. aquí en ese momento hasta felipe ángeles eh, estuvo unos días armando parte de su estrategia, no eh, de guerra, digamos. se va la familia estampa, esto es en 1913, eh, se detiene un poco aquí en la colonia, digamos, la, el boom de construcciones, por lo mismo, en la ciudad, regresa la familia, sabemos, en 1918, pero para 1919 le rentan la casa a venustiano carranza por seis meses. ¿Qué no se supone que los presidentes vivían en el castillo de Chapultepec? Sí, él vivía en el castillo de Chapultepec, ¿Ah, pero sí? estaba próximo a dejar la presidencia, ya venían ah, elecciones. Claro. Eh, también tenía pocos meses que había fallecido su primera esposa. Por eso decían jefe encargado del ejército constitucional. Sí. O sea, estaba terminando ya ese periodo. Eh, sí, estaba terminando el periodo, pero ese nombre es porque él fue, digamos, quien institucionalizó el ejército como tal. Ah, eh, yeah. Antes, digamos, cualquiera podía decir en la época de revolución, yo me quiero enrolar en el ejército desde niños, este, adultos, etcétera, Y él lo que empezó a hacer es institucionalizarlo, hacerlo formalmente, pero además, a partir de él, de su gestión, empezó a hacer que recibieran una educación la gente que iba a ser militar, una formación. ¿Cuántas salas tiene el museo? Mira, aquí tenemos 13 salas o habitaciones, digamos, um, ¿no? Um, porque pues, es una casa museo. Sí. Oh, 13 salas. ¿Cuál es tu sala preferida? Mira, mi sala favorita es, bueno, en realidad para mí es la biblioteca. La biblioteca. Les voy a explicar, ¿Tiene porque te, tiene no. su propia biblioteca, es la biblioteca particular de Carranza. Eh, tiene 833 ejemplares, que bueno, eran sus libros, algunos están dedicados a él. Eh, pero bueno, me parece que es el lugar, digamos, donde él se podía sentar a definir el rumbo de México. Entonces, yo creo, para mí, para mí ese es el más importante, aunque hay otro. Ah, sí. Ahorita me, me, me invitas a visitarla ya para 1919, digamos que es cuando a él lo asesinan, es porque decide cambiar el gobierno de la ciudad de méxico a veracruz, a hacer el gobierno provisional, y se va de aquí, obviamente, en el ferrocarril. Eh, digamos, intenta llevarse el gobierno y es cuando lo asesinan en el trayecto. En Clascal, 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 Altongo. Clascal, Altongo. creo entender que aquí también lo velaron. Sí, precisamente, bueno, déjame decirte, dejó el castillo, como decías, para venirse aquí. Nosotros creemos que escogió este espacio porque está muy céntrico y, digamos, está en un punto intermedio entre Palacio Nacional y el Castillo de Chapultepec, que seguía yendo a los dos lugares. Aquí sabíamos que se iba en caballo, aunque ya tenía vehículo, a ambos lugares. Y aquí, además, donde está el Monumento a la Madre, estaba la antigua Estación Colonia. Que era, era, digamos, la estación principal de la ciudad. Después se muda a lo que es Buenavista, pero en ese momento era ahí. Entonces, de aquí salen a Tlaxcala, bueno, salen a Veracruz, lo asesinan en el trayecto y, curiosamente, regresan ese mismo, digamos, eh, línea, recorrido ferroviario. Lo bajan en la estación Colonia y lo traen precisamente a la sala, que aquí es donde se le vela. ¿En cuál sala? Es en este espacio. ¿En este espacio? Sí. Ahorita entramos para que lo, lo vean. Ten, hay muchas fotografías. Carranza fue incluso de los presidentes más fotografiados de esa época. Eh, existen fotografías en la Fototeca Nacional de Lina donde se ve, digamos, todos los eh, cortejos fúnebres, la calle llena. Eh, obviamente de carrozas, este sombrillas, este y se ve así toda la toda la gente aquí afuera, pues fue un funeral de estado y de aquí sale al Panteón de Dolores además, o sea, digamos aquí fue donde estuvo no y se le ha velado además dos veces, dos veces. Esa y después cuando exhumaron sus Ajá. restos del Panteón de Dolores para sacar los restos y traerlos al Monumento a la Revolución y otra parte a la ahora alcaldía este Venustiano Carranza Vuelven a traer los restos que sacaron y se le vuelve a hacer aquí un velorio, pero de Estado, porque vino incluso el presidente en ese momento a velarlo aquí. Si de repente existen maestros o alumnos que desean profundizar un poco más sobre la vida de Venustiano Carranza, ¿ustedes pueden proporcionar algún material? Sí, nosotros tenemos, bueno, tenemos varias cosas. Uno, tenemos una biblioteca que se llama Los Constituyentes de 1917, que es una biblioteca especializada en el tema. Pero además, con todo gusto, si ustedes nos buscan, nosotros tenemos a un especialista en el tema. Entonces, cuando son maestros o investigadores que nos piden una visita mucho más profunda, que no sea nada más de divulgación, alguno de ellos este, lo atiende y bueno, ya se le explican otros aspectos más importantes, se profundiza más en el tema este, y hacemos además seguido actividades, Conversatorios, conferencias acerca de temas relacionados con Carranza. ¿Cuál es tu segunda sala preferida? Mira, en realidad la segunda preferida es la sala. Primero, porque, bueno, obviamente, digamos, esta casa-museo adquiere un lugar importante dentro de la historia porque aquí se veló a Carranza. Pero lo segundo tiene que ver porque se conserva igual que en aquella época y es una sala bellísima que uno. Digo, ahora con las casas que uno habita, sí. pues nunca se imaginaría una sala de este espacio. Es mm. prácticamente un departamento moderno, oh, yeah. ¿no? Y las decoraciones son bellas. Eh, también hay los muebles, es importante que les diga que esos muebles cuando llega a Carranza... Todo lo, casi todos los muebles de la planta baja le rentan la casa amueblada, entonces esos muebles son desde la familia estampa y los del primer nivel ya los, los trae la familia Carranza cuando se mudan a esta casa, como las camas, este, los roperos, etcétera. Es muy importante venir a este museo porque estamos hablando que fue gracias a Carranza que se logró aprobar una constitución que hasta ahorita en nuestras fechas, nos rige y es el sustento. Claro, eh, nosotros tenemos, bueno, se conservan los espacios de la casa habitacional, digamos, como estaban hace más de 100 años, pero además hay unos espacios que dedicamos a las salas históricas, que ahí se cuentan las aportaciones de Carranza, entre ellas... Está una pluma con las que se firmó la Constitución, eh, están fotografías de todos los eh, diputados constituyentes que firmaron eso, pero además en el auditorio, déjenme decirles que tenemos las placas de esa Constitución original. Eh, digamos, la constitución obviamente se hizo en papel. no, pero cuando se hizo la reproducción de este papel, lo que se hace, en, se hace en ese momento son hacer placas de metal para que, digamos, se haga el proceso de impresión. mucho más fácil no iban a estar este, haciendo todas. entonces, nuestro auditorio está galardonado con todas las placas, con las hojas de la constitución de 1917. Yo, maestro de secundaria, ya me animé a traer a mis alumnos. ¿Qué necesito hacer? ¿Con quién me pongo de acuerdo, en contacto, para comunicarme con ustedes y a ver si puedo traer a mis alumnos? Mira, con que pueden venir, hacerlo personalmente o nos pueden enviar un correo a DIR-Casa Carranza arroba inah.gov.mx y solicitarnos la visita. Eh, ustedes nos dicen que de a bien, en cuanto son, si quieren además alguna actividad extra como un taller, este, y bueno, con todo gusto nosotros los atendemos. Tienen una gran oportunidad, alumnos, maestros, un fin de semana, no tengo nada que hacer, me vengo aquí a Museo Carranza y también hago un taller. También todos los fines de semana, bueno, además de nuestra oferta que tenemos para grupos o escolares o grupos eh, particulares, eh, nosotros cada fin de semana tenemos conciertos, por lo general a la una de la tarde, tenemos cuentacuentos, talleres todos los sábados y domingos a las doce del día, tenemos a veces danza, este, a veces conversatorios, procuramos hacer un programa muy extenso de actividades y todas esas actividades además son de entrada libre y gratuita, por supuesto. Veo que también tienen el servicio para gente con una discapacidad. También este, bueno, las personas con discapacidad no pagan entrada en este museo ningún Día, por supuesto, pero además nosotros tenemos un programa de inclusión. Cada mes, el último domingo de mes, hacemos un taller especial para personas con discapacidad y además el tercer domingo de cada mes hacemos una jornada por la inclusión con una fundación. Muy bien. ¿Cuál es tu programa para los siguientes meses? Para ver si se animan ya de una vez a venir. Bueno, mira, este mes y el próximo tenemos una exposición de China, de Confucio en particular. Tenemos además, inauguramos hace unos días una exposición de Venustiano Carranza, visto desde la caricatura en México. Eh, he de decirles que. Después de hacer esa exposición descubrimos que es la primera vez que se reúnen en una exposición 80 caricaturas de Carranza en realidad oh, era un presidente muy fotografiado Ajá. pero poco atacado por la prensa en ese momento. Entonces digamos a diferencia de Madero que había muchísimas o de Zapata muchísimos, este caricatura política en realidad de Carranza había muy poca. Entonces, bueno, encontramos 80 que están ahorita expuestas y después tenemos además en unos días inauguramos nuestra ofrenda, vamos a tener dos ofrendas. Una va a ser una ofrenda tradicional eh, de los pueblos totonacas y además vamos a tener una instalación ofrenda eh, con una escuela de diseño de modas que vamos a tener algunas catrinas caracterizadas con moda de distintas épocas en México. También vamos a tener en la casa eh, algunas catrinas que nos hizo un maestro cartonero que es Gregorio Embarcadero. Y el próximo mes tenemos una exposición del Festival Nacional de Stop Motion. Vamos a tener algunas sets de algunas series de animación cuadro por cuadro. Y bueno, tenemos un programa muy extenso. Visitar Museo Carranza no es de una, sino de varias ocasiones. Varias veces. Lo que intentamos es que este se convierta en un espacio abierto a la gente que la comunidad lo haga suyo y sobre todo intentamos que no vengan nada más a una cosa, sino que les guste y regresen o puedan venir con la familia y a veces eh, tenemos los fines de semana familias que llegan a las 11 para el taller y se van a las 5 de la tarde porque se quedan al taller, a la visita, Qué al padre. concierto, a la película, entonces bueno… Eh, Sabemos además que pues ahorita es importante estar en un lugar seguro, que el ambiente sea seguro para la familia. Entonces, bueno, procuramos por eso tener así programas extensos para que la gente pueda disfrutar y estar tranquila además. Qué bueno. Muchas, muchas gracias, Carla Peniche Romero, por recibirnos y pues estamos en contacto. Al contrario, gracias a ustedes por haber venido, cordialmente invitados. Ya saben, el museo siempre los recibe con los brazos abiertos. Muchas gracias. Gracias.